La composta de hojarasca implica un proceso muy parecido al que efectúa la naturaleza en la superficie del suelo en campos arbolados, pero utilizando técnicas que permiten obtener tierra fértil en menos tiempo del que se lleva naturalmente. Bueno, nosotros tenemos una estructura de lo que es la malla en una forma de círculo con una base de plástico. Después de nuestra estructura ya con el plástico, ponemos costales de hojarasca hasta llenar o se puede ir agregando conforme se va recolectando. Le vamos poniendo aireación desde abajo con los tubos, que aquí están huecos. Solo es un palo que tiene un hueco hasta abajo. Entonces, pues también podemos utilizar el palo del bambú, que es tiene el hueco, y ya lo metemos para que entre aireación desde abajo, bueno, hasta abajo. Aire, oxígeno. Okay. Ya lo metemos y se tiene que mover todos los días y agregar humedad todos los días. Igual que en otros métodos, en este se busca lograr un equilibrio entre carbono y nitrógeno. Se utiliza toda clase de hojas secas, que son fuente de carbono, y materiales orgánicos ricos en nitrógeno, como la orina, empleada en este caso. La orina tiene urea, que la urea es nitrógeno, y la utilizamos fermentada con un puñito de suelo en una garrafa a un mes. Es muy limpia porque como la orina ya está fermentada, ya no tiene ningún microorganismo malo. Entonces solo se quedan los microorganismos buenos que ayudan a degradar la materia. Cuando se humedece, se baja el líquido que no se utilizó y la tenemos aquí resguardada. Bueno, la juntamos en una cubeta, ahí es donde lo recolectamos en el hule negro. Le pusimos le hicimos un agujero y pues ahí es donde va cayendo cuando se humedece la composta. Mire, aquí tenemos como primero el míspero, el roble y el encino. Son hojarascas, o sea, hojas que las podemos conseguir donde quiera la hay. También tenemos de jinicuile, de chalagüite, todas las especies de las hojas de los árboles que botan, la podemos utilizar para la pila, desde la hoja de plátano hasta la hoja de los árboles, hasta el mismo café. Por ejemplo, donde hay mucha y vamos a trabajar con la sazón, la hacemos para un lado para abonar. Y es muy, muy, muy dócil porque con el tiempo se desbarata. Se desbarata y sirve para el mismo alimento de los mismos cafetales. A veces cuando están árboles junto a las casas, lo que hacen es juntarla y quemarla, cosa que no debía de ser así porque pues, sabemos que es un beneficio para las plantas. Pero hay mucha gente que como no la conoce o como que no le toman en cuenta esto, por eso lo están haciendo. Es importante removerla constantemente y mantener una humedad moderada, evitando dejarla a la intemperie. Después de que le movemos y la humedecemos con el lixiviado o la orina, le ponemos un hule que evita que se humedezca. Después de que se termina de degradar toda la composta, llegamos al procedimiento de lo que es cernir para poder utilizarla en las hortalizas o dependiendo de cada quien dónde la vaya a utilizar. Pero pues en este momento no podríamos cernir porque pues todavía no está terminada.
Yo todo lo que siento es una cosa muy bonita, porque nosotros desde chicos somos campesinos, tan productores de café como productores de caña, productores de naranja, porque ahora ya no la hay, pero fuimos productores naranjeros. Y ahorita, pues sí, da temor, da tristeza que algún día se llegue a perder también el café, por tantas plagas que hay que no podemos combatirlas. Pero gracias aquí al señor Escalona, que nos ha dado la mano, nos ha hecho la mano en todo, y cuando algún problema tenemos en el suelo de nosotros, por eso recurrimos a él.